Buenas noches para los que van a vernos en la noche a través del programa de Eva. Estamos hoy en las casitas llamadas las casitas de Nelson aquí en Villa Olímpica, haciéndole una visita a nuestra amiga Celina. Ella es una niña minusválida de 9 años. Nosotros tenemos mucho tiempo batallando con el caso de Celina a través de las diferentes instituciones que reciben recursos mensuales solicitando ayuda. La ayuda que nosotros básicamente pedimos para Celina es una silla de ruedas que nos urge, porque Celina no puede caminar por su problema de su condición de salud y necesita estarse movilizando. Y otra es que Celina debe ser sometida de urgencia a una cirugía. Pero para hacerse esa cirugía, la señora aquí presente, que es la madre biológica de la niña, debe tener, comprar unos hierros que a la niña hay que ponerle en la pelvis. Esos hierros tienen un costo de 45 mil pesos. Hemos hecho varias cotizaciones, esa es la más accesible. Y estamos a través del programa de Mano con la Gente pidiéndole una ayuda, un alma bondadosa, caritativa, que desee hacer el aporte a través de Edward, para que nosotros podamos darle a Celina la posibilidad de dormir tranquila. Celina a veces son las 1, las 2 de la mañana y no puede dormir con el dolor que le produce un problema que ella tiene aquí en esta parte. Entonces, el llamado está hecho a todas esas personas del municipio de Mao o de Esperanza que quieran extender su mano amiga a través de del programa de Edward, y que constaten a través del mismo programa lo que sería la cirugía de la niña y su posterior recuperación. Pueden llamarnos al 829-273-7096, es la flota que tiene la regional Cibao Noroeste del CONANI, y a través del mismo Edward, que es una persona bastante responsable, y por eso decidimos llamarlo a él para hacer la petición. No, que hemos batallado bastante y no hemos tenido ninguna ayuda de CONANI, que no han mandado alimentos. Y de la cirugía, tiene ya casi tres años que se la mandan a hacer y todavía nada. No hemos podido porque yo tengo muy bajos recursos. Dile que te ayuden a tu operación. Dile, mi amor. Habla. De que te duelen mucho de nuevo.